Buenas tardes, gente, bienvenido a este su canal de video reacciones. Esta vez les traigo ya el último capítulo de Grisaia, el capítulo número 13 de esta primera temporada. Ya de ahí me vas a decir qué ovas veo y luego, porque tengo entendido que hay ovas y hay todavía una segunda temporada. Entonces vamos a darle duro con Grisaia hasta el final. Así que bueno, sin nada más que decir, un saludote, Santiago, espero que te encuentres bien en este domingo. Y pues bueno, vamos allá. Ah, es que, sí, es cierto, se quedaron en lo que iban a ver la pista que le dejó la hermana. Oh, por Dios. Creo que es ahí. LOL, ¿qué es eso? ¿El cuchillo con el que se quería matar? Ay, no. Saber lo que... Uf. A mi mejor amiga. ¡Ah! Una petición. No seas. No seas. Un cobarde, un llorón. Mi único pesar. No seas... Ay, 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 ay. ¿Cuál de las dos? Ufas. Ufas. No soy rival para... Ay, ay, ay. Pues sí, es que ya cambió, ¿no? Ya a partir de lo del accidente y eso. Ay, ay, ay. Todas las que murieron. Ay, el pianito de fondo. Ya no digo nada porque después abro viejo heridas. Ok. Entonces todos se enfermaron por comer la carne que estaba ya con una sepsis de... Moshi. Sachi. Esa voz, es el maldito viejo, sí, es el maldito viejo. Ay, hijo de su Pink Floyd. Ay, maldita sea. Es un guerrero de la justicia que protege la paz del mundo. El hombre atún. Después de todo estoy muerta.
¿Darle algo qué? Hijo de su. Yuji. No, pero no sabes con quién te estás metiendo. Te van a meter la paliza de tu vida. Te van a meter la paliza de tu vida. Ajá. Te van a meter la paliza de tu vida. Pero qué, ajá. Limpiando prohibido el paso. Ya llegó Yuji. Te van a meter la putiza de tu vida. El trabajo sucio, ajá. Frente a los estudiantes. Arreglado, hablando. Hay un faro en el acantilado. Uy, uy, uy. No me subestimes. No me subestimes acá. Lo haré. Ese fui yo acá, ¿no? ¿Qué clase de hombre es este, men? Este sí es un verdadero prota. Hay una recluta entre los rehenes. Ah, es la hija. Ajá, la hija. Algo muy feo va a salirse.
Ok. Vaya, vaya, ellos se hallan en comunicación con él. Que te calles el hocico. Ya lo rompió. No. Okay, destruyó el baño para que no lo pudiera usar y tuviera que usar el otro baño. Y ahí, ¡pum!, darle el tiro. Vaya, vaya. Fue despedazada y enterrada en el campo. Sí, pues es que no está como que sacrificando. No, eso no fue lo que pasó, idiota. Cállate el hocico, ¿tú qué sabes? Cállate el hocico de una vez, cállate el hocico de una vez. Ah, maldito bastardo. Ajá, no tienes ningún derecho, maldito. No tienes ningún derecho, maldito poco hombre. Ay, encima. ¡Cállate el hocico, tú! ¿Qué sabes, pendejo? Neta, ojalá le atraviesen la pinche cabeza con un disparo al güey. No, no, maldito. Díganme que van al baño. Fuego. Díganme que le da, por favor. Díganme que le da, por favor. Díganme que le da, por favor. Ok, sí le dio. Uf, menos mal. Menos mal que sí le dio. Ah, es un alivio.
Obvio, obvio, obvio. Ahora sí, mátenlo. No, no lo dejen vivo. Mátenlo, por el amor de Dios. Un campo de fuego 10 centímetros. Bueno, que estés más cerca que tu maestra, no tengo ni la más mínima idea. Oh, espérate, Charlie. Pues obvio, ¿cómo que quién lo salvó? No es más que obvio, o sea, lo conocen desde hace un chorro, no sean mamilas. Kazamiko. Directora. Esta es mi escuela. No sé si es normal, pero esta es mi escuela. Papa. Yukun. A bajar fotos sucias hasta el amanecer. Lo que haga es cosa mía, lo admitió. Ok. ¿Qué demonios? Un año después. Ah, son un año después. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Y eso qué fue? ¿Y eso qué fue? O sea, bueno, fue un año después, evidentemente, pero ¿qué fue eso? Tío, no me dejes con la incógnita, ¿qué fue eso? Episodio 13, campo de fuego de 10 centímetros. Pues sí se la rifó el vato. Debo admitir que sí se la rifó, fue un tiro demasiado, demasiado complejo, pero la forma en que los obligó a que, o sea, con el código Morse y luego la hija le entendió, fueron, destrozaron el mingitorio obligándola a usar el otro para estar a campo de ti. No sé, ese vato es una fregonada ese vato. Es una fregonada. 10 de 10 para ese prota. 10 de 10 para ese prota. No es princeso. Mata cuando debe matar. No como el maldito de Kirito que debió haber degollado ahí a su aguja. Al idiota ese, al rey de las hadas. O sea, este vato. Aquí se aplica el meme de: mira el tamaño de esos huevos. Del pasado de Yuji. Oye, ¿me escuchas? ¿Qué? Modo Sharingan activado a la fregada. Arriba, abajo, en medio, arriba, abajo. LOL. Hermanito, qué divertido. Ok, modo Sharingan activado, pero aún así no me. Ah, ahí está ya. Alivio. Ya puedes activar el Sharingan. Ah. En una escuela normal. Le laberinto de la grisalla. Le Edén de la grisalla. Vaya, vaya, interesante, interesante. Ulala, señor francés. Pero bueno, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Coméntenme abajito en la caja de comentarios qué tal les pareció, qué tal les hizo, Santiago. Te invoco. Vas a tener que decirme ahora qué capítulo siguen, si me voy a los ovas o me voy a la otra, que es Grisaya, no sé qué. Tú me vas a ir orientando en el transcurso de esta serie. Invítenlas a que el día de mañana estaré subiendo capítulo reaccionando a Yuri on Ice. Así que bueno, eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado y nos vemos. Matane.